La coalición de datos personales en Paraguay comenzó en el año 2017 en el Foro de Gobernanza en Internet, la cuarta edición, donde un grupo de múltiples partes interesadas, integradas por la sociedad civil, las empresas, la academia y el gobierno, nos reunimos cada año debatiendo temas de interés que implican el desarrollo de la gobernanza de Internet en Paraguay. Y un tema repetitivo cada año era la protección de datos personales. Había un vacío de actores que lleven adelante este proyecto de ley que cubra esta necesidad de proteger los datos personales de las personas en Paraguay. Desde TEDIC empezamos como a armar campañas de concientización sobre la necesidad de un proyecto de ley, no solamente la intención de una voluntad política dentro del Congreso, sino una presión social. 2020 viene la pandemia y en ese momento nosotras decimos sí, es importante armar una mesa de trabajo, conseguir grupos técnicos, y con la coalición lo que hicimos fue trabajar con otros sectores, tanto de la academia, sociedad civil, las empresas y el gobierno. El gobierno fueron muchísimos funcionarios, fueron más de 17 reuniones en medio de la pandemia, en ese momento donde apenas nos encerramos. Eso fue en marzo, nosotros en mayo ya estaban las mesas de trabajo, recogíamos los espacios de escucha con estos actores para poder armonizar qué entendíamos por leyes de datos personales. Por otro lado, también tenía que ver con información sensible, reconocimiento facial, cámaras de vigilancia. Entonces, durante todo ese proceso recogimos, y al mismo tiempo lo que hicimos fue que esa propuesta que desarrollamos en 2017 se transforma, creamos esa propuesta de ley con casi 90 artículos. La verdad es que la coalición fue creciendo más de manera cualitativa que cuantitativa. Empezamos un grupo grande y algunos fueron quedando por el camino. Las primeras sesiones y mesas de trabajo eran más bien técnicas. Nos sentábamos a analizar qué decían las leyes de los países vecinos, qué decía la reglamentación europea. Tratamos de tropicalizarlo un poco, como se dice, bajarlo a tierra y al contexto nuestro de Paraguay. Salió una primera versión y ahí ya empezamos a crear mesas de trabajo más específicas, donde ya empezamos incluso a interactuar con las diferentes partes interesadas. Recibimos la retroalimentación de estas partes y empezamos a ver ya más términos legales, ¿no? Finalmente, los que quedamos en la coalición fuimos ya el equipo final, mucho más pequeño, pero era el equipo que estaba especializado y tenía las capacidades ya de ver los temas que quedaban ya pendientes de revisión para la segunda versión de del borrador de la norma, ¿no? Una de ellas es Internet Society, a la que yo represento. Internet Society representa a la comunidad técnica, y por parte de la sociedad civil están TEDIC, APADIC y Puente. La verdad es que para nosotros fue un hito, algo que marcó un precedente, el momento en que presentamos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Y antes de ese momento, nunca se había dado el caso de que se presente una ley que fue escrita por el ciudadano. Eso es algo que realmente para nosotros fue muy importante, y esperemos que se pueda replicar en otros procesos también. El impacto que creo que tiene la coalición en la sociedad paraguaya es muy positivo, ya que sienta un buen precedente en lo que hace al trabajo colaborativo con un enfoque multidisciplinario en un proceso de redacción de ley en nuestro país. Si bien la coalición fue la que impulsó este proyecto de ley, el hecho de haber hecho partícipes a diferentes miembros de tanto del sector público como del sector privado hace que el contenido de esta ley sea de alguna manera respaldado y fortalecido por todo este proceso. Actualmente, el principal objetivo de la coalición es que se dé la discusión de este proyecto de ley en el Congreso y eventualmente sea aprobado por ambas cámaras. Una vez que este proyecto sea sancionado, quedará pendiente la reglamentación, que es fundamental para asegurar la implementación de este proyecto de ley. Uno de los mayores desafíos que yo encuentro que tenemos en esta materia es crear una cultura de protección de datos personales. No solo en las empresas y en las instituciones públicas, que por supuesto es súper importante, pero también veo como muy importante generar esto en las personas, que sean ellas las que se interesen por el tema, las que aprendan, las que conozcan sus derechos, y eventualmente esto le pueda llevar a tomar mejores y decisiones más informadas en cuanto a sus datos personales. Resulta que en febrero del 2020 llevamos a cabo la primera mesa técnica, una reunión presencial en la Cámara de Diputados,
Luego se vino en marzo del 2020 la cuarentena por el COVID, entonces nos preguntábamos en ese momento qué vamos a hacer, ¿verdad? Había mucha incertidumbre, entonces decidimos organizar una serie de webinars invitando a colegas extranjeros y expertos renombrados en la materia de Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano las experiencias de ellos y todas las sugerencias y comentarios que nos dejaban para este proceso legislativo, lo cual al final salió genial porque fue gratis y súper productivo. Es importante contar con una ley de protección de datos personales en Paraguay porque estamos hablando de un derecho fundamental de la persona humana y la ley de protección de datos personales justamente lo que va a hacer es otorgar todas las garantías para que este derecho sea realmente vigente en la vida de las personas y reciba la protección no solo jurisdiccional y administrativa, sino además exista una conciencia y una protección proactiva ya en instancias de cualquier organización, llámese del sector privado o público, que trate tus datos personales. Una vez que se sancione la ley, de cara a la implementación, podemos esperar un enorme desafío, en primer lugar, en materia de concientización. ¿Qué implicancias tiene este derecho? ¿Qué significancia tiene en la vida de las personas? Y, por supuesto, que también conllevará un desafío para las organizaciones de adecuar sus sistemas y la forma en que actualmente tratan y recolectan datos personales a estos nuevos estándares que la ley va a establecer.